Vamos a charlar para el portal derfe.ar con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical del Bloque Evolución. Me refiero a Fabián Bastía, ya lo tenemos en línea. Diputado Andrés Batistela, lo saluda. ¿Cómo anda usted? Buen día, Andrés. Muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, ya sí, es cierto. Gracias por atendernos. Queríamos charlar después de lo que fue la semana pasada la imputación al exministro de Seguridad, a Marcelo Saín. Hubo un comunicado bastante duro por parte del bloque que usted integra. Bueno, ¿qué es lo que están viendo de las últimas novedades que tuvimos justamente en esa audiencia imputativa? Bueno, Andrés, creo que alrededor de Saín, del Ministerio de Seguridad, y de Omar Perotti, se viene hablando hace mucho tiempo. Nada fue regular, ni en lo institucional, ni en todo esto ilícito que se le imputan, que se han conocido. Siempre fue convulsionada y traumática, y no era una cuestión solamente de formas y modos, sino que escondía algo mucho más grave. Creo que esa forma, esos modos, eran la punta de un iceberg que tenía que ver con un antro de ilegalidades, donde se cometían desde el Ministerio de Seguridad, que tiene que proteger a los santafesinos, cuidarnos y cumplir con esa promesa electoral que iban a traer la paz y el orden, a resolver todos los problemas que existían, pese a que en los últimos 4 años, durante la gestión de Lipschitz y Maxi Pujaro como ministro, habían reducido a la mitad, casi la mitad, todos los índices vinculados en materia de seguridad. Está claro que nosotros fuimos denunciantes de situaciones anormales desde hace mucho tiempo, llamamos la atención. Recordamos cuando esa situación irregular que reunía a Saín como jefe del organismo de investigaciones y a su vez ministro de Seguridad la denunciábamos, le valió el inicio de un proceso disciplinario en la legislatura, y cuando iba a ser suspendido, el día que iba a ser suspendido, el gobernador Perotti lo cuidó, lo protegió, lo encubrió a partir de un decreto, a nuestro juicio, violatorio de las normas jurídicas. Se lo hicimos saber al fiscal de Estado, allanándose a una medida cautelar y evitando que el proceso disciplinario avance. Y después no hay que olvidarse de cuando el gobernador vetó la ley anticorrupción, la del control del gasto reservado. Una ley de la legislatura, importante ley, que fue junto con las incompatibilidades. Las incompatibilidades también la vetó, pero la legislatura logró la mayoría para insistir. En el veto de esta ley anticorrupción no se lograron la mayoría para insistir en la Cámara de Diputados. No lo olvidamos, ¿eh? No lo olvidamos. Fuimos grandes cuestionadores de que algunos cambiaran el voto. Y esa ley anticorrupción, de control de los gastos, evidentemente tenía mucha razón de ser, porque con los gastos reservados, Saín también cometió ilícitos. No solo espió gente ilegalmente, comerciantes, empresarios, gente de los medios, sindicalistas, políticos, legisladores o que estaban en otros cargos ejecutivos. No solo eso, sino que usó los fondos corruptamente. Hay una parte donde dice, cita a Schumann a Habana, porque ahí tenían que entregarle, lógicamente, se sobreentiende que estaba hablando de dinero. Caso de Schumann, luchar por los derechos humanos y querer victimizarse a partir de haber pertenecido a un organismo de derechos humanos, ¿qué tiene que ver eso? Sí, pertenecía y está bien, yo también defiendo los derechos humanos. Yo también sé lo que es la dictadura, a mí no me lo ha venido a contar ninguno. Y sin embargo, eso no te habilita a cometer ilícitos, a cometer delitos, a hacer las barbaridades que hicieron el Ministerio de Seguridad. Entonces hoy todo esto está a la vista. A nosotros, como a cualquier santafesino de bien, no nos pone contento, esto entristece, pero sí está claro que lo que decíamos es verdad, y que Maxi Pujaro fue uno de los espiados y perseguidos. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué perseguían empresarios? ¿Para qué en determinados sectores
¿Para qué lo hacían? ¿Para qué? ¿Para pedirles después algo a cambio de la información que obtenían ilegalmente? ¿Para qué? ¿Para perseguirlos? Es realmente muy grave. Y en este sentido, nosotros sostenemos, lo dijimos, yo se lo he dicho a usted, Andrés, en otras entrevistas, el jefe de esto es Perotti. Basta de que Perotti, ¿cómo no va a saber Perotti? Cuando el mismo Sahin dice, yo todo lo que hago lo conoce el gobernador, pero aparte le vuelvo a decir, ¿para qué lo cuidaba? Usted, si es el ejecutivo, el jefe, dice, che, ¿qué pasa acá? Me llegan estos reclamos, de buenas a primeras pasé, y usted se va a encaprichar en proteger a alguien contrario a los intereses generales. Contrario al interés de la gente, está claro que Perotti es el jefe y podrán ahora con artilugios querer cortar el nivel de responsabilidad, pero todo llega, absolutamente todo llega, solamente hay que saber esperar, el tiempo pone las cosas en su lugar y no pasará, pasará un año y medio, pasará cuánto. Y vamos a estar hablando. Esperemos que en el futuro no sea Perotti el que se esconda usando los fueros. Bastián, ¿cuál es la diferencia? Dos preguntas quiero hacer. La diferencia entre armar un perfil de una persona en una carpeta y que eso constituye un delito o un espionaje ilegal. Y la segunda pregunta relacionada también es si esto constituye o hay una sospecha de que es un espionaje ilegal, ¿no debería pasar al fuero federal? Mire, ¿qué distingue una cosa de la otra? La ley. Si un juez a usted le pide, le ordena, un fiscal pide, el juez dice, llévese adelante una investigación sobre Andrés, sobre Fabián, listo, tienen que cumplir. Ahora, si usted empieza a partir de los elementos que tiene técnicos a buscar información, alguien busca información de nosotros dos, que no tenemos ninguna denuncia, que no tenemos ninguna cuestión que esté motivando una investigación sobre nosotros, eso es un ilícito. ¿Usted se imagina que le estén espiando el teléfono? A usted, a cualquiera, a mí. O sea, mire, yo cuando entré a la cámara, pero me lo dijeron, pila de gente, che, tené cuidado con los teléfonos. Ya. Estaba en la legislatura y me decía, tené cuidado con los teléfonos, no hablen, por más que hablen cosas dentro de la ley, todo lo que hablen, porque es por la vida privada, me decían, nos decían, porque hay sospechas firmes de que andan espiando a todo el mundo. Bueno, pasó, pasó, esto pasó, y usted lo escuchaba en los pasillos. Yo no me entraba en la cabeza que vos ibas a tener que llamar a tu hijo por WhatsApp. O sea, ibas a tener que llamar a tu familia. Estamos, pero eso, entonces, ¿qué distingue? ¿Es ordenada por la justicia o no? Muy sencillo. Entonces, porque mañana le van a decir, tal o cual perfiló. Y sí, a ver, Puyaro perfiló a Alvarado, a los monos, porque había investigaciones. Para eso es, para el organismo de investigación, la inteligencia criminal es, pero para perseguir personas que están denunciadas. Está bien que le intervengan los teléfonos a personas que tienen una denuncia o están sospechados de haber cometido un ilícito, o hay una investigación sobre ellos. Lo que está mal es hacer perfilamiento al margen de la ley, a tontas y a locas, porque no me gusta la cara de la persona. Si este hombre ha perfilado hasta funcionarios del actual gobierno, hasta algunos que formaban parte del gabinete de seguridad, es una barbaridad. Entonces, la subpregunta, Fabián, ¿no debería esto pasar al fuero federal por el delito que implica el espionaje ilegal y una violación a una ley nacional? Mire, mire, esto está enmarcado en un conjunto de investigaciones. Yo no voy a entrar. Mire, a mí usted nunca me va a escuchar dando sentencias del trabajo de la justicia. Yo soy abogado y soy muy respetuoso. Es como cuando seguramente va a surgir, me pregunten de lo de mañana. Entonces, lo que pasa es que acá, a Zain, se le están imputando un montón de delitos en cumplimiento de su cargo, de ministro Bien. y de su cargo. Pero aparte se está hablando de asociación ilícita.
como delito que yo, y es ahí donde yo digo que en la asociación ilícita yo no lo corto en Saín, yo digo que el gobernador sabía, conocía, lo permitió, lo consintió, lo cuidó, lo protegió, que es lo que le he dicho siempre, pero no lo digo desde una cuestión caprichosa, critiquémoslo a Perotti, porque, sino por la secuencia de los hechos. Yo le di a usted recién dos hechos y le digo que me explique el gobernador, que me lo explique. Es decir, ¿cuándo al gobernador le van a pedir explicaciones de las cosas que ha hecho, perjudicando a los santafesinos, contraria a derecho, pero siempre vinculado a personajes que hoy terminan en el banquillo de los acusados, como Saín, como Cotticini, como Schumann, como Montenegro? Entonces, lo que se le imputa a Saín no es solo espionaje. A Saín se le imputa, entre otras cosas, espionaje. Entre otras, asociación ilícita, peculado, malversación de. O sea, es un sinnúmero de cosas. Acá hay gente que ha dicho que ha sido torturada cuando ha sido detenida. Entonces, ¿en qué fuero se terminará tramitando esto? Si todo en la justicia provincial o no, no sé. Lo único que le digo, que entrar en ese debate es el debate que pretende Mirabella y Perotti para su impunidad. La verdad que si confía tanto en la justicia Mirabella, como ha dicho, y Perotti, no sé por qué la única estrategia defensiva fue sacarlo del fuero, intentar sacarlo del fuero provincial. ¿Qué no confía en los fiscales? No confían los fiscales, no confían en la justicia de su provincia. De hecho, el otro día hemos tratado pliegos de fiscales acá en la legislatura y la inmensa mayoría eran fiscales adjuntos que ascienden a fiscales de grado, a fiscales titulares. Entonces, ¿sabe qué? Yo siento que son todas chicanas, estrategias para sacar de foco la cuestión, para tratar de entretener y distraer, y así tratar de evitar sus responsabilidades. Y en eso me quiero detener. Mirabella no es ajeno a todo esto, porque ha sido nombrado en algún momento. Tampoco es ajeno Somaglia. Nadie se puede olvidar. Usted escuchó el mismo audio que yo, que escucharon todos los santafesinos, diciendo Somaglia que había conseguido órdenes antedatadas para información que se había solicitado sin orden judicial. Se refirió a Cotticini que viene mal con el filtraje. Bueno, destruyeron documentación pública, lo que lo agrava porque el que lo lleva adelante es funcionario público, no hay un delito que se le esté imputando, fueron muchos los que se le imputan a Saín. Entonces, discutir y que la defensa y la acción sobre los tribunales de Mirabella y Perotti sea ver cómo arrastran esto a la justicia federal, porque tienen expectativa de que la justicia federal le garantice impunidad, la verdad que nos viene muy mal y no hablaría bien de la justicia federal, que necesitamos que funcione cada vez mejor. La última pregunta, Bastía, y dado que el Estado provincial se constituyó en querellante en su momento en la causa, ¿tienen previsto alguna nueva audiencia con el fiscal de Estado o con el señor Beder? Mire, yo la verdad que no me interesa más ya escuchar a Beder, para mí un tema cerrado. Yo se lo dije a él personalmente, para mí él debiera haber dado un paso al costado después de todo lo que hizo y la gran contradicción entre lo que él escribe y enseña en la facultad y lo que hizo, que a mi juicio tuvo un proceder contrario a derecho, en aquel momento. No logré los consensos, pero yo era partidario del juicio político a Beder. Así que imagínense que a mí no me interesa ya escuchar a Beder para que me repita lo mismo que nos repitió. En mi caso, en dos oportunidades lo escuché. Respeto al académico, respeto al jurista, pero el funcionario te está dejando mucho que desear. Y creo que el gran respeto académico y el gran respeto al jurista hace que
haya más contradicciones aún con lo que es su desempeño en el cargo. Y si él, como nos dijo, lo actuó, hizo lo que hizo porque lo obligó, se lo pidió el gobernador, imagínense, estamos ya en el punto donde hablamos de la obediencia debida, y me parece que una república son conceptos que no le hacen para nada bien. Claro. Bastía, como siempre, agradecidos por su tiempo y seguiremos charlando pronto. Andrés, muchas gracias, especialmente por haberme permitido la flexibilidad del horario, y también a tu equipo y a todo tu televidente. Así que te mando un abrazo y te agradezco la atención que has tenido. Un abrazo, Bastía. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.